Así es, tal como lo planteamos cuando fue Martín en su primera visita, el primer de Berlín, tuve la suerte de acompañarlo, no solo asumir el compromiso de trabajar y lograr que se finalice el centro de capacitación de los bomberos con el aporte de 30 millones de pesos que ya fueron enviados y ya se comenzó la obra y la compra de los materiales, sino también con la concreción de la remodelación, refacción y reparación de este establecimiento educativo que es el Colegio Normal, con una inversión de más de 50 millones de pesos. Y tenemos la grata noticia para todos los vecinos de Belville que ya han sido girados 27 millones de pesos a la comunidad regional, que vamos a trabajar y articular en conjunto para que esta obra comience lo antes posible. El objetivo es que antes del comienzo del ciclo lectivo la obra esté próxima a finalizar o en marcha plena. Así que la semana que viene van a estar las autoridades de la comunidad regional, la empresa ya trabajando en el establecimiento educativo. Legislador, ¿ya se ha firmado el contrato correspondiente con la empresa encargada de la obra? Estimo que en estos días están trabajando legal, pero creo que en estos días lo firmaron, por lo menos así lo hablé ayer con el presidente de la comunidad regional. La empresa ya había visitado el establecimiento, ya había hecho un relevamiento de las necesidades y todo lo que hace falta para poner en marcha lo antes posible la obra, porque también con esta variación de precios que existe hoy en la Argentina, comenzar lo antes posible, ganar tiempo y ganar tiempo a la inflación y poder concretar los programas y en este caso la obra tal cual se había planteado en un principio. Así que el objetivo es que comience lo antes posible. Ojalá logremos que comience la semana que viene o la próxima semana porque entendemos que así debe ser. Ya se transfirieron 27 millones de los 50 y pico programados y establecidos para esta obra. Y te llevo a otro tema brevemente también, porque tenemos entendido que el gobernador Yarlora quiere también que rápidamente se lleve adelante o se comience con la obra del nuevo Hospital Regional Ceballos. ¿Es así? Así es, así es. Casualmente, la semana pasada, el domingo, viajé a la localidad también a firmar convenios de obras muy importantes para esa localidad y en el viaje hablábamos del Hospital de Bellville y se comunicó el ministro Fabián López, le preguntaba el Estado y dice, según lo que planteaba el ministro, que en los próximos días también estaremos próximos a que la empresa acceda a los predios del hospital para comenzar la obra. Y Martín lo marcaba bien claro cuando hablaba con el ministro como una de sus prioridades para esta gestión que comenzó el 10 de diciembre. Así que Bellville y la región va a contar con uno de los hospitales más importantes de la provincia de Córdoba, un hospital con toda la tecnología y la verdad para nosotros como bellvillenses, como gestores y en este caso como vecinos de la localidad es una alegría inmensa que dentro de los programas del gobernador y dentro de las prioridades del gobernador esté el hospital de Bellville. Legislador, le agradezco mucho la comunicación. Sabemos que tiene, bueno, actividad variada y reuniones en los próximos minutos. Gracias por este contacto y obviamente con esta noticia que con tanta expectativa estaba aguardando la comunidad educativa de la Escuela Normal. Muchas gracias por la comunicación. Gracias a ustedes por el espacio y en los próximos días seguramente estaremos visitando Berlín y la región con funcionarios de la provincia para avanzar en otro programa y en otras diferentes áreas para llegar con propuestas y con soluciones concretas para nuestros vecinos.